Bienvenidos a Entra o No Entra, el podcast que puedes ver eh, mientras estás en el baño eh, cagando. Eh, <laughs> o que puedes ver tranquilamente en el salón de tu casa en tu televisión de 100 pulgadas, que es mi público. Esta mañana, que para vosotros puede ser cualquier hora, tenemos al gran Miquel Bermejo. <laughs> entra o no entra, el podcast sobre stand-up comedy. Muchas gracias por la invitación. Nada, Un placer estar aquí. En gracias el Golfo. a ti. ¿Te suena este sitio? Me ¿no? suena, si sí, alguna sí. vez he venido a tomar algo. ¿Has venido? Sí, sí. A ver si te animas un día y subes. Sí, eso me dice la gente que a ver, a ver si algún día me hago unos minutillos en, en el escenario. No, la verdad es que tú eres muy gracioso fuera del escenario, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, creo que el escenario se te tiene que dar bien. Yo creo que sí, vamos a intentarlo. Ya te llamaré. ¿Hay gente graciosa en el País Vasco? O... Sí, hay gente graciosa, eh, Pablo Ibarburu. A Pablo Barburu. Valeria Pablo, ¿vas Ross. a decir Pablo Motos Digo, hostia, no. Pablo Motos es Vasco, pensaba no. que era de Requena. Iba a hacer una regla de tres. Pablo Barburu, Valeria Ross, el Lendakari Íñigo <laughs> Orculyu, ¿no? Sí, La sí. gente no sabe quién es ñigorculo. Eh, Ese chiste te entra aquí. O sea, ¿haces chistes de Lendakari o. No? En País Vasco mejor, ¿no? No, tampoco creas que soy muy localista. Ya. Nah. Lo hago poco, la verdad. Igual debería hacerlo más. Sí, igual debería ser. Por eso funciona mejor fuera de Euskadi, a lo mejor. No, no, no. <risa> <risa> no, la verdad es que funciona por iguales, pero sí eh, utilizo pocos pocos localismos allí, la verdad. Uh -huh. no, no, pues... no. Al principio sí, cuando empecé la comedia, sí que tiraba mucho de eso, mucho recurso facilón, más facilón. Pero ahora últimamente no bueno, Miquel Bermejo, para los que no lo conozcáis, que seréis nadie, eh, todo el mundo conoce a Miquel <laughs> Bermejo. Eh, es un cómico que lleva muchos años, eh, empezó muy joven y eh, ahora pues lo está petando en redes. Lo estás petando, ¿no, Miquel? Bueno, está yendo bien, está sí. yendo bien, yo no, estoy contento. No, no. no, eh, no llenas Withing Centers. ¿Cuánto tardas en llenar un Withing Center tú? Más o menos. Eh... ¿Cuántos Withing Center? Es la unidad de éxito que aplicamos aquí en el podcast. ¿Cuántos Withing Centers llenas en 15 minutos? Puede ser 0,0. Ostras, ¿cuánta gente cabe en el Within? 15.000. Eh, depende, porque tiene muchas configuraciones que me lo explicaba Pilar de Francisco el otro día, que tú, claro, tú puedes eh, actuar en el Withing Center y entonces pones las cortinas, pones 10 sillas y <laughs> eh, llenas el Withing Center. Claro, claro. Si es así... Eh, un par de horitas. Perdón. No está mal, no está mal. No está mal, no 10 entradas, yo si vendo 10 entradas en un día cuando anuncio un bolo, la verdad que digo, joder, va bien esto. Sí, sí, sí. Pero... Un par de horitas yo creo que está buena medida. Está guay. Eh, bueno, te va bien ahora, ¿no? Estás contento. Sí, estoy muy contento porque joder, son muchos años ya subiendo vídeos, eh, trabajando en comedia y bueno, los últimos año y medio. Muy contento, la gente responde y, y sobre todo yo también creciendo porque cada vez haces cosas mejores. yo te La verdad, que es verdad que te, eh, entrevistarte ahora es un gusto porque si te entrevisto hace tres años, tú andabas un poco en la mierda, ¿no? Poniendo sí. el tweet de busco trabajo, hago cosas. Sí, de hecho, fue eh, noviembre de 2020, va a ser tres años, va a hacer uh -huh. tres años que yo ya, eh, en plan, bu hice un vídeo en verano. En el que me ofrecía casi para cualquier cosa. Eh, no, pero que, eh, buscando de cualquier cosa. hice un video currículum que creo que quedó bastante chulo. Me lo hice en mi casa y creo que quedó bastante chulo. Pero llegó noviembre y ya buscando en Ikea, Mercadona, McDonald's. Le tiré ya a cualquier cosa y tampoco me salía nada. O sea, ya, imagínate no, no. los niveles. Es el momento que, que ya hablas entre las empresas y dicen no, este tío no, no lo no Estaba lo vetado. Yo sí. creo que estaba sí, vetado. sí, sí. sí. <laughs> Te habían cancelado. <laughs> Sí, sí. Yo creo que ese en, en ese en esos tiempos yo creo que llenar un wifi me hubiera tardado... Aún no lo hubiera llenado. O sea, 100, 100 años más o sí, menos. Sí, sí. Joder, no hay, pero bueno, el, el trabajo paga, ¿no? Que se dice... Sí, o no. Hay gente que... Hay trabaja. Gente que efectivamente, hay gente. Yo creo que en comedia, fíjate, eh, es del, de, los poco, de las pocas artes en las que trabajando un mínimo vas a conseguir. Porque sí. creo que no hay... Tanta gente como a lo mejor en el mundo de los actores o en el mundo de la música, o sea, yo cuando veo a la gente lo que tiene que hacer para triunfar en música, yo, a mí me parece imposible, digo, sí. madre, me parece marciano sí, eh, sí. montarte una banda y de repente decir, venga, voy a intentar ganarme la vida con la música. O en el tenis, por ejemplo, en el tenis, <laughs> que parece una tontería, pero en el tenis no, joder, eh, pero hasta el, el número 200 del mundo yo creo que andará ahí ahí mandando currículums todavía sí no bueno, el, el no, 200 vale. del mundo cuesta una pasta ser el 200 del mundo necesitas una inversión increíble y luego pues por supuesto eres buenísimo o sea ganas a, claro. a todo el mundo en tu barrio en tu comunidad de vecinos los machacas a todos en tu ciudad posiblemente también <laughs> sí, pero no pero es súper complicado el tenis y, y como marcan las diferencias con muy poco no es la sí. cabeza digo claro es que a ese nivel que las leches que le dan en sí, comedia sí. no pasa en comedia hay mucho más paquete Sí. ¿No, ¿No crees que hay mucho paquete que, bueno, de repente lo peta? Bueno, sí, lo que pasa que hay mucha flor de un día también, ¿no? Sí. Mucha gente que de repente tiene un vídeo viral, creo que en pandemia ocurrió mucho, ¿no? Que sí. muchos vídeos virales de gente y que a día de hoy dices, ¿qué será de este? Si en pandemia lo petaba, pero claro, pues... Sí. Se, bien... me ocurre, se me ocurre algún nombre, no lo voy a decir, pero es verdad que, <laughs> que hubo gente que, que nosotros flipábamos, claro, estábamos aburridos hablando de, entre nosotros... No teníamos nada más que hacer que, que eso y pajas. Eh, bueno, tú estabas con tu chica, pues igual tenías. No, algo... estaba con mis padres. Ah, estabas con tu padre, sí, bueno, pues hacer pajas. Vale, perfecto. ¿Te las <laughs> hacía tu padre o tu madre? O... Iban intercambiándose. <laughs> dependiendo del día. Es jueves, te toca, madre. <laughs> Entonces hablábamos y de repente alguien lo petaba y a mí me daba una pereza. Yo tenía una sensación de. Pff, eh, no, no quiero hacer nada y había gente como. Eh, con una fase creativa que a mí me a mí me dio por el otro lado a mí la fase era eh, pff, quiero morir eh, directamente a mí me dio la fase creativa sí, pero sí, tú eras de los creativos pero no... pero no tuvo ningún tipo de fruto <laughs> no no subías un vídeo y eran pues mil mil quinientas dos mil visitas y ya decías buah, no, este mi... video se ha hecho Miquel, viral Miguel si veis eh, si hacéis en sus redes sociales un histórico hacia atrás vais a encontrar es una joya es una, la biblioteca de Alejandría eso ¿eh? sí. tienes un montón de vídeos de intentos de eh, formatos con la de formato con la bici también me acuerdo de tu bici estática haciendo a ah, mí hice cuatro horas en bicicleta estática y, y o sea en pandemia lo que hice es hacer deporte hice mucho deporte y lo que dije Voy a intentar hacer, pues, cosas. Primero que queden visuales y luego que me ayuden a mí a estar sí. cuerdo, ¿no? En una puta casa con eh, mis padres y sí. mi hermano. Entonces dije, venga, mil flexiones en 24 horas. <laughs> que, que suena mucho, pero luego era súper fácil eso. Luego, cuatro horas, que es una etapa del Tour de Francia, sí. en bicicleta estática. O cinco kilómetros corriendo, llegué a hacer. Madre Entonces, mía. corriendo en el pasillo. dice hice botellón con mis amigos vía Zoom. Eso no. todos los jueves, viernes, <laughs> sábado, jueves, viernes, sábado, partida de póker. Eh, <laughs> Yo me alcoholicé, entonces el deporte me vino para. Ya, ya, equilibrabas un poquito. <laughs> sí, 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 llegaba el jueves. Eso te faltó hacer pan? ¿Hiciste pan también no, el, el no, 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 me rapé. <laughs> ¿Y también lo grabaste, claro? No, ah, ¿no? lo que hice fue. Es un, me hice un sketch eh, como que tenía que ver con, con la pandemia y tal. Entonces lo que hice fue. Me rapé y utilicé, utilicé el pelo con un personaje y el no, rapado con otro. Entonces, qué profesional. Sí, sí, sí. sí. Y quedó bastante chulo. Eso es como en las pelis cuando graban, empiezan grabando la última escena en la que yo que sé, pues está gordo y luego ya adelgazado. Sí, o sea, sí, eh, sí. Eres director de cine, te mereces el éxito, joder, Miquel. Bueno, oye, pues <laughs> si yo no seguís a Miguel seguidle ya. <laughs> no, bueno, la verdad Miquel, que muy bien. Muy ¿Cómo bien. empezaste? Empezaste muy joven en esto, asquerosamente joven porque tú eres joven. Tengo 32 ya. Que sí, bueno, sí, pero, soy eh, joven, sí, sí, pero son 32 años sí, ya. Sí, no. Llevo eh, 12 años y medio desde la primera vez que me subió en escenario. 12 Ve años y medio. 20 añitos, 19 incluso. Finales de los 19, eh, cumplí 20 en un escenario. Con el 1. Sí, 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 sí. De hecho, era de los más jóvenes jóvenes hasta que apareció Lalo Tenorio. Sí, Lalo es siempre el referente que sale como por debajo. Ahora Lalo sí. ya es mayor también. El, Lalo el... Tiene como 28 años. Sí, 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 Lalo claro. ya es un señor. Y ahora va a protagonizar una película, es un actor de éxito. Claro. Eh... Pero es el referente de juventud, pero es verdad que empezar con 19 años en, en España hace unos años era rarísimo. Era sí. gente mucho más mayor. Y era currando a la vez para poder subsistir, entonces mm. era, pues eso, lo que tú, tú lo sabes, es currar o cuatro a jornada, eh, media jornada, o, o ocho a jornada completa, luego te vas a un escenario, al día siguiente madrugas, entonces había días en los que tenía la suerte de irme a presentar, por ejemplo, a Ignatius, o a Luis Álvaro, o al País Vasco, y era un teatro de 300 personas, lo petaba yo presentando y al día siguiente poniendo cafés, entonces yeah. era como que... Tss, Relájate, eh, que eso sí, lo ver, hecho... tienes, Tú tienes, bloques de, tienes un bloque del café, ¿eso lo tienes grabado, lo del café? Eh, no sé si lo tengo grabado, debería O de sea, grabado que... lo tienes, pero no lo tienes subido. No, no sé, no creo que no. Vale, no era por, por verlo, o no verlo, pero bueno. Eh, ¿Tú empezaste eh, por la tele o empezaste porque viste a un amigo, conocías a alguien que hiciese comedia? No, seguíamos Paramount Comedy de la época, el año 2010 o así, hmm. seguíamos Paramount Comedy y pues, los típicos referentes que tienes, pues eh, Dani Rovira, Ignatius, uh -huh. eh, Miguel Iribar, que eh, pues, ahora pues casi sí. compañeros, Vaquero, sí. ¿no? Y les veías ahí y tal, y llegó Paramount Comedy a Donosti. Ah. Y un colega me dice, vamos a ver en directo. Y digo, hostia, pues me fliparía. Yo ya andaba viendo los monólogos eh, no escribiendo, pero sí hacía chistes populares en cenas con colegas, ¿no? Lo uh -huh. típico que era tu primer público, ¿no? Los sí, colegas. Sí, sí. Y fui a verlo en directo y dije: Hostia, yo quiero probar esto. Y un colega de Bachiller me dijo: Vamos a hacer un monólogo sobre la serie de, de Chuck Norris, la de Ranger Wo sí, Texas, de Texas Rangers. Ese. Este, sí. Y me hice un monólogo, bueno, un monólogo de puta mierda, pero que a él le gustó y dije: Venga, vamos a probarlo. Y me apunté con un curso de monólogos. Hostia, ¿y lo escribisteis a medias? Y no, los... no, yo, yo, yo. Ah, tú. Él nunca se atrevió a escribir el ah, chiste. Vale, vale. Fue un poco de, vamos a hacerlo, ya, ya, pero tú. Sí, pero tú. Pero vete yendo, ahora Venga. voy yo. Y, y no. Bueno, eh, ¿Cómo se llama tu amigo? Se llama Borja. Bueno. Pero bueno, ya no tenemos casi relación porque fue ver, ya, amistad... Pero ya no sigue vivo, ¿no? No. Porque, hostia, un amigo. Digo, no, a ver ami... si va a ser eh, amigo de los que ha palmado. No, no, amistad de bachiller y tal, ah, que luego pues cada uno va por su lado. Yo me vine a Madrid encima con 19, 20 años y ya pues... No poco. sabes nada de él. No ¿no? No, 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 no. Bueno, desde aquí te invitamos. Si ves esto, pues déjanos un comentario abajo. Te puedo poner un 2 por 1 a mi siguiente sí. show. Y te invitamos también a que vengas a probar el monólogo ya, ¿Eh? <laughs> Que yo creo que ya. Ya es hora. Igual es millonario ahora, ¿no? Y... Claro, a lo mejor sí. tiene una empresa. Claro. Es el más encubierto, ¿no? <laughs> sí. Tiene el Twitter vasco. Eh, y, ¿Y cuál fue...? ¿tú, ¿Tienes algún referente en concreto? ¿Alguien que te gustase a quien te quisieras parecer? ¡Uf! Eh, nunca me ha gustado parecerme a nadie, fíjate. Yeah. Desde el principio. A lo mejor sí que luego hay eh, bloques en los que te puedo recordar a alguien, pero no. Sí que es verdad que mis, los primeros referentes que yo veía y que me gustaban mucho eran Dani Rovira, uh -huh. Vaquero y Nacho García. Hostia, Nacho García me suena. Na Nacho suena, García. ¿no? Es un chaval que está también empezando hace está poco. Empezando. Sí, 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 sí. Nacho García, de hecho, eh, cuando le conocí en persona y con, empecé a conseguir un, un poquito de trato y, a, y amistad y tal, le dije, tío, Nacho, tengo que contarte una cosa. Eh, y me dice, bueno, eh, no te debo pasta, ¿no? Y digo, no, 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 no. Sí, Nacho le eh, debe pasta a mucha gente. No, no, no. Y me dice, le digo, en Twitter, cuando empecé en Twitter yo, eh, te pedí consejo para ver. Para empezar en la comedia, yo le pedí consejo a Nacho García por Twitter y me, y me dice: Venga, consejo. Antes de cruzar la calle, mira a los dos lados. <laughs> ya está. Bueno, es importante, sobre todo si estás en Londres, ¿no? Claro, que, que estás, estás mirando menos a través. ubicado. Efectivamente. look both ways. ¿qué? Y se descojonó y me dijo: Eso lo escribiría borracho. Me dijo. <laughs> Eso es lo que me dijo Nacho García. O sea, yo. Eh, con... Digo, una de las primeras veces que coincidí, eh, yo creo que también fue, bueno, yo te conocía de antes, pero cuando empezamos en la cueva, el día que conocí a Nacho García, tú actuabas, porque tengo las fotos de ese día, presentaba yo. Uf, hostias. Y tú actuabas ese día y luego salió Nacho el último, que yo no lo había visto nunca en directo. Mi primera cueva, que fue como la segunda o tercera cueva sí, que sí. Fue la, la tercera, creo. Y, y lo petó, o sea, lo, lo petó. Creo que presentaba a Eva ese día. Yo sí. hice, hice blog, o sea, hice como slot. Me fue regular, tirando mal ese día, no, no enganché. Y, y que llevaba una racha ya buena de esto que estás empezando y de repente me dio hostia. Y tú, a ti te fue de puta madre y luego ya Nacho lo reventó. Y me no me acuerdo cómo me fue, la verdad. No, no, no te fue muy bien, eso, eso me acuerdo. Yo la cueva, la verdad que la cueva la recuerdo con mucho cariño porque... Luego hubo un momento de años en los que yo iba y venía al País Vasco, tenía allí hmm. mi trabajo, entonces iba y iba y venía, y usaba la cueva como lugar de casa, fíjate. Sí, de estar tú. enganchado a la comedia en Sí, sí, y de conocer gente nueva y de, pues, sí. ya entablar amistades de, vengo el mes que viene y me decís hueco y tal, y Eva, Fran, tú, Nacho, y luego ya, pues, allí gente que se pasaba por allí y la recuerdo con mucho cariño no, esa época. Que Se pasaba así un tal David Puerto. David Puerto, sí. Juan Dávila venía hacia el, el Idiota un minuto sí. y, y se iba. Álvaro Casares, puede Álvaro ser, un chaval Cas también? <ríe> <ríe> Sí, sí, sí. Es que tela, ¿eh? Sí, 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 telita lo, lo de la cueva. Bueno, Valeria Ross, eh... Virginia Riezu Eva pues Soriano presentando. claro Había gente, sí, que, que le ha ido bien. La Mintior, que ahora está... La Mintior, hostias. Sí, la sí. Mintior también era habitual de la cueva y ahora está haciendo... Bueno, está en el intermedio y, y haciendo una peli con Tosar también. No sé. Hace o sea, negro. Sí. <risa> <risa> Bueno, entonces, eh, eh, ¿cómo te fue el monólogo del concurso de monólogos? Fatal. <laughs> bueno, Me vi, o sea, de hecho, fue en el centro comercial Tres Aguas uh -huh. que, si te digo quién ganó, no, te va, no le vas a conocer. Ganó Edu Ruiz. ¿Te suena? Edu Ruiz, sí, sí. Sé sí, quién es Edu Ruiz. ¿Quién era? ¿Quién era? Sí. ¿no? ¿Quién era? No eh... Podemos utilizar el nombre... Hay un tema con... en la comunidad trans... Que es señalar, no podemos señalar... Ya está, no damos más pistas. No damos más pistas. No, damos... no sí, y también estaba allí Archie. Eh, grande, grandes nombres que a día de hoy creo que hacen cosillas en comedia. El de Tres Aguas es uno que se grababa para sí, tele. efectivamente. Un canal de estos secundarios sí, de, de Madrid. Que... Presentaba a Juan Solo con una, una periodista, no, no recuerdo el nombre ahora. Creo que era Carmen o... Y me fue mal. Vine, vine con mi padre del País Vasco al Corcón. Hostia. Y me comí una mierda... De hecho, 28, esa fue la primera vez que me subió en el escenario, era 28 de mayo de, 2000, eh, de 2011, que fue el día anterior a Gala Champions que ganó el Barça contra el Manchester United. Bueno, sí, sí, la, ya, eso eh, lo tengo los marcado. Los datos, los datos. Sí, sí, sí y me comí una mierda pero terrible eran seis minutos o siete y no conseguí o sea conseguí un par de aplausos porque era como lo típico que, que conseguías una medio risa y yo venga sí sí podéis aplaudir Sí, ¿no? ese aplauso que no se quede solo ese sí. es un recurso que hacen mucho los cómicos o, 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 bueno hacemos sí. yo intento desmarcarme pero no también he pecado no que sí. un aplauso no si vas o, si vas a aplaudir solo Claro, no, no, no. Date una vuelta por la sala, No le dejéis solo, ¿no? A sí, no le dejéis persona. solo. Eh, bueno, eso que ha sido un aplauso, ¿ha sido un amago de aplauso Sí, sí. Trucos claro. rastreros de cómicos para, para sacar aplausos. Que no conocía ningún truco porque era la primera vez, pero como lo, lo ves natural, lo ves ya. natural y, y luego te enteras de que eso se utiliza y dices, hostia, pues guay, ¿no? Hmm. Y me comí una mierda terrible. Mi padre me dijo, ¿seguro que es esto lo que tú quieres hacer? <laughs> y ese ese verano dije, me voy para Madrid. Pues en directo, ¿no? <laughs> Así que y empezaste a hacer opens aquí, ¿no? El, los de Jorge Segura. Sí, en el Madrid Comedy Club, Jorge Segura que me ayudó muchísimo y, y estaba el Madrid Comedy Club lo hacía al lado de Beer Station, ¿no? Sí, en el Soul Soul, Station. Soul Station, ¿no? Sí. Y nada, era un lujo porque de repente llegabas a un open y de repente estaban en el setlist, bueno, en la lista de cómicos eran Luis Álvaro, hmm. Miguel Esteban, hmm. Miguel Iríbar Caco y de repente veías y Dani Rovira. Sí, 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 que sí. se hacía tres minutos porque estaba de paso. Yeah. Dices, madre mía. Eh, flipabas, flipabas y de repente tú tenías ahí tus minutos. Sí, sí. Y ahí empezaba, pues, gente también como Pale Baruru, mm. eh, una tal Susana, pero creo que es Susi Caramelo. también <laughs> Que se llamaba de otra manera. Sí, no, Susi Caramelo. <laughs> sí, sí. Ya era Susi sí, Caramelo. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, claro, pues estabas allí y. Y... No, claro, había gente de mucho nivel. Cocituber que hacía comedia en aquella época. Sí, 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 sí. Había, Entonces... había gente de nivel y, y. claro, es una cosa muy positiva cuando vas con gente mejor que tú. Es lo que digo yo siempre, sí. de jugar al tenis con gente mejor que tú, que es lo que te permite subir el nivel. Y, y nada de proteger al nuevo que llegaba si no, 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 te voy a meter en el tercero, no, no. Ah, Miquel abres. Sí, sí, sí. Por. Y, 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 no, y no era por. No, pero es mi primera vez, da, me da igual. No, claro, es, ahí lo que se protege el espectáculo un poco. Y, claro. Y a alguien que tiene más tablas, siempre poner el primero es como. No le estoy tratando bien al, con el que tengo que quedar bien. ¿no? Ahora, a hostias es como aprendes. Sí, claro. Si, si tu objetivo es aprender, si tu objetivo es subir tal escenario como hobby, pues sí, sí, que te pongan tercero. Claro. Pero si tu objetivo es dedicarte no, a la si comedia, es... vas primero yo, y... protejo, yo protejo a los nuevos a la gen... Bueno, que la gente que lleva Oloso, por ejemplo, no es gente nueva ya lleva un rodaje en Opens y no me gusta ponerlos eh, los primeros eh, la primera vez que vienen eh, por sí, el sí. tema de que el primer, es, el primer spot, el, el primer turno... La primera turno, impresión, ¿no? Claro, no, pero el primer turno eh, es un turno muy válido para, comido, co, para cómicos que llevan más tiempo, porque es lo que dices tú, es cuando tienes al público más frío, eh, cuando tienes que arrancar y cuando validas mucho mejor tu chiste. Entonces, es súper valioso ese primer turno. Entonces, me gusta dárselo a alguien que tenga un poquito más de experiencia y no dárselo al... Al que viene por primera vez a goloso, que sí, viene para que con puedas... la ilusión sí. y que de repente se tenga que comer la frialdad del público, si es que toca público frío, que a veces no el público sí, sí. viene caliente desde el no, principio. Aquí rara vez hay público frío en el Golfo, la verdad. Sí, es, es raro, pero bueno, aún así bueno, pues es entre semana. Siempre te pueden coincidir muchas. Sí. Te puede coincidir que haya un público frío. Por si acaso a priori no lo sabes, entonces no se lo das al, al novato. Pero también te digo que esas hostias que te pegas al principio yo las agradezco a día de sí, hoy, ¿eh? porque claro. hoy en día te hacen abrir un open o te hacen abrir un show con más compañeros, compañeras y, y tú tiras y dices, es que he estado en esta situación tantas veces que no, voy claro, para adelante. Ahora, cuando ya llevas un tiempo y sobre todo a lo mejor vas a un open eh, más nuevo, con gente más novata. Eh, cuando ven a uno, o te ponen al principio te ponen el último sí, muchas es, veces. No hay más. Sí. Dicen, venga, <laughs> ayúdanos con el primer puesto que no lo quiere nadie. Sí, sí. O cierras tú que no quieren no quiere ir detrás de ti. Entonces, bueno, es. Eh, es algo que yo intento también. Eh, a la gente que ya repite, eh, una vez han venido dos veces, digo... Te va a tocar primero. Sí. Es la siguiente vez que vengas ya no te tocará primero porque ya ha sido, pero hay que, hay que equilibrar. Hubo una, Esto lo abrí yo con Urco hace poco, hace la semana pasada, porque Urco tenía un open o presentaba un open y tal y siempre me ponía a mí primero. Y hubo una racha de, de hacerme los opens, bueno, para probar este show, tiquismiquis. Me hacía toda la todos los opens y conté 17 opens seguidos a los que llegaba y era Miquel primero. Miquel, Miquel primero y era como. Los primeros cinco dices, bueno, no pasa nada. Sí. Ves el, el set y tal, y dices, bueno, venga, vale. Pero era como, al décimo era como, hostia, tío. No, pero en parte, yo que te he puesto primero alguna vez, en parte es por tu, tu buena disposición y tu bondad. Claro, pero, claro. Tú eres, pero... un tío, eres un tío bueno, en todos los aspectos. Entonces, <risa> <risa> entonces, esa predisposición y ese buen rollo, pues la gente lo aprovecha, ¿no? Porque otro te va a poner mala cara, pues eh, claro entre no. el que te va a poner mala cara y el que te dice ah, sí, sin problema. No, pues... Y que no es lo mismo que un colega te ponga primero, que claro. venga yo y me digas tú, Miquel, mira, te pongo primero, sí, yo, que, vale, mira, mira tus esto, razones... Mira estos que están acojonados. Claro, sí. tus <laughs> razones tienes, me refiero, o si vengo con Fran, o si vengo con, a otro Open, eh, da igual, con, con Chris ahora Crítica ha un Open, Miquel, vas primero. Pues entiendes un poco el contexto, claro. ¿no? Pero bueno, que, sí. que te, te viene muy bien eh, salir primero y eso es un, un consejo que que me dice, da un consejo a alguien que lleva poquito. Eh, aparte de mira a los, a los dos lados antes de cruzar. Eso, eso. Mira bien a los dos lados antes de cruzar. Eh, si te ponen primero un open, pon buena cara porque lo va, te va, al, a los meses vas a decir, sí. aquella vez que en el golfo o en cualquier open me pusieron primero, gracias a eso ahora estoy con este texto como, como está no sí sí es, es lo que te permite evaluar muy bien tu texto y sí. te da y luego cuando empiezas un show imagínate que vas eh, qué sé yo pues a, a aro en la rioja no y voy y, al lado dentro de sí, la semana que viene y, y vas ahí a un bar y estás tú solo no tienes un cómico no te vas a llevar un cómico que te abra no hay un cómico local para abrirte, entonces eh, sales tú a calzón quitado. Sí, sí. Y, y ahí no hay. Puedes poner a alguien. Ah, no, si estoy solo. Estoy hablando conmigo mismo. Claro. Y con un público bastante frío. Entonces, eh, si no eres capaz de abrir con público favorable aquí en un open que funciona como el goloso, pues apaga y vámonos. O sea, tienes que entrenar eso sí o sí. No te queda otra. De hecho, yo lo, lo que ahora hago cuando viene algún colega actual al show o que me dice, oye, te abro el show y tal. Digo, no. Y hacen como. No, no, que no pasa nada, no, 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 que te vienes, pero no quiero que abras el show. Ven y disfrútalo y actúas en la mitad. Entonces, eso es lo que, lo que estoy haciendo últimamente, porque creo pero que... Que con descanso. O... No, no, sin, sin descanso. Ah, sin descanso y sí. lo subes ahí en medio. Sí, o al, a cuando ya llevo 40 minutos en el 70% del show le digo, os he traído un colega. Ah, joder. Y como hace Puerto cuando nos lleva ah, a sí, improvisar, sí. pero si esa persona, por, lo que, por ejemplo, por lo que sea, no hace crowd work o no habla con la gente, le digo: Pues te haces tu texto tus ocho no. minutitos, disfrútalo, se está grabando, pues ahí tienes ya, el texto y, y te vienes. O sea, no, no necesito a alguien que abra el show, gracias a todas las veces que he tenido que abrir el show. Qué generoso eres. Yo. No, generoso, joder. <laughs> porque es algo. No, que... Y es que a mí, partirme el ritmo, yo es algo que no, 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 puedo, no puedo. Yo soy como el ritmo pa, 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 y me cuesta muchísimo. Eh, parar, bueno, no parar, o sea, me, me cuesta mucho meter algo distinto en medio. Sí, que cuando voy a un sitio que es de bar, eh, como tenemos aquí un bar, pues empatizo <laughs> mucho con la gente de allí y digo, hacemos un descansito, que viene muy bien para beber, para beber, sí, para sí, beber sí. y que la gente consuma más. Entonces, bueno, pues eh, a mí ese descanso hasta me gusta, me gusta porque es el descanso de ganemos dinero todos con eso. Sí, bueno, vuestro dinero está, está, está muy bien, está muy bien. <laughs> Que para eso nos lo ocurramos, para montar un bar y, y para la comedia. Y, ¿Y cómo fueron esos años de, de probar, eh, buscar Comedy Central, ¿no? que era un poco el objetivo que había en esa época, en los 2010, eh. 2011 ya, 2011 cuando sí. empecé? A ver, fue, fue difícil porque te comes muchas mierdas. Mm. Eh, tuve la suerte, y esto hay que decirlo, de, de encontrarme con Archie, archibezos que en aquella época tenía un montón de bolos. Pero no le gustaba ir solo. Yeah. Entonces me dijo, Miquel, lo hacemos a medias y cobramos a medias. Entonces yo empezaba a tener mis 20 minutos buenos y le dije, Archi, yo no tengo media hora buena. Yeah. Tengo media hora, sí, pero no tengo media sí, hora no, buena. Pero no sale el reparto a 50%. Y me dijo, tú lo que ha... sí, sí. me dijo, tú haces lo que tú quieras y ya vas consiguiendo esa media hora, pero cobramos a la mitad. Y digo, ya, pero yo tú haces más tiempo que yo. Y me dijo, da igual. Entonces hacíamos un formato muy chulo que era el que abría, acababa. Es decir, 15 minutos, 15 minutos, ah, descanso. Vale. El que había terminado la primera parte abría la segunda y el que había abierto el show acababa. Entonces, hacemos ese formato en el que tanto la primera parte y la segunda parte estábamos los dos en el escenario, entonces mm. nos permitía a veces recuperar algo que habías perdido en claro. el público o, o si a alguien no le gustaba uno de los dos, eh, pues tenía a los, do, a, a los dos en las dos partes y no, no perdíamos el gancho y había bolos en los que yo no enganchaba o él no enganchaba. En las que, bueno, pues al final recuperábamos la segunda parte, uh -huh. porque al final teníamos una segunda oportunidad de volver a salir y volvíamos a, a enganchar, entonces, gracias a eso, primero, gané dinero, Qué guay. y segundo, pues me, vamos, ya acabamos haciendo cada uno 40 minutazos, nos hacíamos shows de hora y media, Joder. nos íbamos a Toledo o a cualquier bolo, Miquel, ¿te vienes? Y yo, hostia, gracias, tío. Y lo pasé, lo pasé muy bien y Archie... Sí, que es la forma de empezar siempre es compartir con, sí. con alguien. Yo empecé con, con Eva y con Fran y, y bueno, pues hacíamos también eso ese formato. Yo presentaba porque ellos al principio no se atrevían a presentar. ¿Qué le iba a decir, no? Que Fran o Eva, Fran Pati o Eva Soriano no se atrevan a presentar. Y luego ya con el tiempo, sobre todo Eva, ya pues cuando empezó a presentar en la cueva, pues ya perdimos ese formato. Pero yo salía sí. primero y luego salía Eva o Fran... Yo salía en el medio, yo era el sándwich, y luego cerraba uno de los dos. Entonces era nuestro formato también. de... Sí. de a mí me tocaba salir dos veces y yo iba en el, en el Hacías medio, como siempre. un precalentamiento, me Exacto, acuerdo. Sí, sí. hacía las chorradas, así como muy. que venían de la impro. Y y bueno pues al final presentar en impro te da muchas muchas tablas para calentar al público sí. y estas cosas ¿no? y ves lo que funciona lo que no lo, sobre todo lo que no funciona porque lo que funciona bueno lo vas descubriendo pero cuando ya sabes que esta frase no va a entrar claro. en la presentación, Sí, sí, sí. que vas a, tienes más que perder que ganar, eso es muy importante. No, yo hacía dinámicas así de público de las que me avergüenzo mucho ahora, que yo las veo ahora y digo, madre mía, ¿cómo hago hacer eso al público? La doble entrada, ¿no? no, no la, doble, la doble entrada eh, nunca la he hecho, la verdad que nunca. nunca yo he alguna hecho. vez la he hecho, no, no pasa de 10 veces, pero la he hecho alguna vez. Hmm. Pero también porque alguna vez era como entrabas. Y, y fallaba algo de repente. Sí. Fallaba el micro. Sí. Entonces, para que no pasara desapercibido, vale, venga, es, vamos a empezar de nuevo. Claro, es jugar con lo que sí. está pasando y la verdad es que queda muy bien porque eh, se te nota tranquilo. Cuando algo falla y tú lo juegas y la gente, ya sacas una risa directamente. Sí. Grande, ahora sí, ¿no? Salvo que el público sea una mierda del público sí. y, y, y cuando pasa eso, sigan con cara de. <laughs> que esté sea. ahí porque no quiere estar. Exacto. ¿no? Que les dé igual completamente. Eh, ¿Y en, de aquella época eh, ¿cómo, era, cómo era tu humor? ¿Has visto que ha evolucionado? Por supuesto, ahora haces mucho más crowdwork, pero ¿has visto que ha evolucionado tu, tu comedia? Sí, muchísimo, muchísimo. Antes buscaba buscaba algo más sencillo, tiraba mucho de tópicos, sobre todo al principio, que creo que, creo que es normal. Y, 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 y si alguien me dice, tercer consejo, Miquel. <laughs> eh, que no, me refiero a que no es malo, yo no lo veo sí. como algo malo, sobre todo al principio, ¿no? Ahora ya... Pues rara vez voy a hacer más de dos chistes de vascos seguidos. Yeah, sí, porque sí. es como hago uno o lo que sea. O, por ejemplo, porque estoy en un show o un evento en el que está complicado, tiro de eso. Tengo hmm. ese recurso, ¿no? Claro. Pero, pero sí, sí, ha evolucionado. Y lo que decías del crowdwork, yo hago ahora un 70% de texto, 30% de crowdwork, más o menos. Hay días en los que hago menos crowdwork, y sí, veces que eh, no. Bueno, que, que se da y que de repente, pues. Se acaba casi... el... Casi no te ha dado tiempo a tirar. Claro, el efectivamente Y ha habido tanto cachondeo de La gente se lo está pasando también que ¿por qué vas a, a, a parar? A, ¿no? a, a parar, sí. No vas a parar ahí. Sí. Pero CrowdWar como tal yo siempre he hecho en pues, lo, que tú, lo que tú dices, ¿no? Vas a un, a un bar de Aro. Sí. ¿No te escucha nadie? ¿Qué haces? Sí, yo, yo ahí, ahí lo descubrí yendo con Fran y con Eva a Albacete, que íbamos a, yo qué sé, a Villamalea. A un puff que estaba en la barra. Ahí lo conozco. De, claro, ahí, ahí arrancando dices, bueno, o, me, o, o hablo con ellos, o si no me están escuchando, ¿para qué voy a estar aquí tirando texto que está cayendo al vacío, se, estar, se está yendo a ningún lado? Estuve en febrero yo en, ese, ¿Ah, sí? en esa discoteca y me pasó lo mismo, o sea, te trata muy bien, sí. creo que es Ángel el dueño de esa sala, sí, y, sí. y muy bien, fue un bolazo, pero claro, cuando empiezas con el texto, engancha, pero luego va bajando, y dices tú. Claro, sí, sí, no, y ahí la gente... ...recupera su atención... Sí. ...y lo que era pues un recurso... ...pues ahora se ha, se ha convertido en algo... ...en algo que ha dado mucho dinero... ...a, a mucha gente, incluido tú... Eh... <laughs> bueno, mucho no... Bueno, pero dinero sí... Me sí da para te pagar, te pagar facturas... Sí que te ha dado más que los bolos con Archie... Seguro. Sí, 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 sí. <laughs> sí pero vamos... No, es, es, es... ...bueno, pues una evolución... ...pues que sale sola, ¿no? O sí, sea, si de repente funciona en redes algo que funcionaba en el bar... ...yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque... Eh, si en el bar que no te van a escuchar de repente funciona y es algo que, que te, saca, te saca de allí vivo y la gente se lo pasa bien, pues si de repente eso se capta en, en redes es alucinante. Eso, con, por ejemplo, con la impro teatral no pasa. O sea, no, no ves que haya grandes vídeos de impro teatral no. que hayan funcionado ni en redes ni en Netflix. Hay un especial del, del, del protagonista de Silicon Valley que está muy bien, que es de impro y no hay más. O sea, y la impro teatral como producto ha funcionado de la bastia. Bueno, y sigue funcionando, solo hay que ver. Corta, corta el cable, cable rojo, rojo, ¿no? Sí. Eh, o Jamming, que lleva 20 años haciéndolo. Entonces, eh, el producto funciona, pero no funciona en la no. y, y, y si me preguntas el porqué no lo sabría decirte, pero, pero joder, es verdad que en una interacción con el público... Al ser tan inmediata y como luego tienes otra interacción, otra interacción mm. y, va, y vas continuando y vuelve a haber otra pregunta y vuelve a haber otra contestación, a lo mejor esa inmediatez es el, el secreto. Es, ¿no? es, al final el, el crowdboard como impro es más un diálogo con alguien del público y es, es algo eh, que la gente se siente más identificada quizá, ¿no? Y, y, y lo ve más que a lo mejor una historia brillante teatral que hagas en impro que la gente dice, ah, pues muy bien. Tengo una anécdota. Pero en el momento sí que funciona, pero en vídeo no. Una... me acabo de acordar de una anécdota en este local, además. Cuando empecé a subir eh, CrowdWorld, yo no sabía que se llamaba Crowdwork <laughs> Entonces, claro, y cuando me empezó a ir más... O menos... Aquí ya, eh, los que estáis escuchando esto, no hace falta que expliquemos qué es el CrowdWorld. <laughs> Efectivamente, si está viendo esto, no hace falta. Sí. Y entré por la puerta y tal, y, y no me sé el nombre de esa persona, creo que la he visto un par de veces más. Y dijo, ah. El del CrowdWorld, el que sube CrowdWorld, me dijo. Y digo, ya te conozco, tú eres el que sube CrowdWorld. Pero digo, era un cómico, era sí, alguien Sí, era ¿eh? un cómico que le he visto un par de veces más en el Golf alguna mm. vez y al... por redes no lo tengo ubicado. Y, me... y digo, ¿cómo? Yo creía que me estaba... Eh, había... O había pasado algo que había hecho yo algo. Digo, ¿cómo, cómo? que ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, que tú eres el que sube CrowdWorld. Digo, ¿el que sube qué? Y me dice, sí, lo de hablar con el público. Y digo, ah, que se llama... El, ¿Qué se llama claro, Yo lo conocía como sobrevivir. <laughs> Esto para mí es sobrevivir. O sea, ibas a una eh, discoteca literal de Burgos hmm. y te decían a las 12 de la noche, un jueves. Ya, pues, y de repente, el bolo soñó. Cortan la música y te dicen, dale, dale. <laughs> y la gente con el cubata en la mano de pie, como, ¿qué pasa aquí? <laughs> ¿Y qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer... Crowdwork. Sí, sí, sí. Porque si no no te escucha, ni Perry. Claro. Es, eh, es complicado. Y bueno, de esos años, de esos años que hablábamos antes, acabaste trabajando en, en este programita pequeño de la tele, ¿cómo sí. se llama? Eh, no de las si sigue. hormigas. Eh. ¿Siguen? Sí, no creo, creo que no los han cancelado todavía. Ahora es un programa, era un programa de entretenimiento, ahora es un programa más de política, eh, el hormiguero. El hormiguero, <laughs> sí, sí, sí. Joder, pues la, la recuerdo como una época bastante bonita. ¿Cómo, cómo acabaste allí? Que... Pues yo estaba de camarero en, el, en un bar de mi pueblo. Eh, había estado en un bar de Donosti y luego me volví a mi pueblo eh, para ahorrarme la gasolina, básicamente. Sí. Cobraba lo mismo, pero la gasolina me la ahorraba. Y, y, y dije, hay que salir de aquí. Con los bolos es muy difícil. Ya, sí. ya, ya actuaba regularmente mis dos, tres, cuatro bolos al mes. Si sí, te no bajabas me... al bolo cuando hiciese falta. Tú... Sí, me pedía mi, mi. Jueves... Tú la uno, la uno la tienes controlada. De memoria. La, la puedes hacer de espalda, en sí, sí. marcha atrás y sí, sí, borracho sí, sí. con una cinta en los ojos. ¿no? Sí, 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 sí. Espectacular. Y, y bueno, pues tenía mis bolillos, no era una, no era un dinero como para poder vivir de ello aún. Y dije, bueno, pues vamos a estudiar guión. Entonces me hice un curso de guión que me costó 2.197 euros. ¿Por qué? Porque lo pagué con mi dinero. Con ganado, 50 céntimos. Eso. Sí, 2.197 euros. Pagaba a tocateja. <laughs> ya, ya, recatada. Si lo pagaba a, a esto, me salía al final por 2.300 o 2.400. Mm. Y dije, me lo quito ya. Sí. Y me daban la opción de hacer prácticas donde yo quisiera. Y cuando acabé, me dice, no, no, no. Las prácticas te las buscas tú. Donde tú quieras, digo, ah, vale. Ah, gracias. <laughs> que gracias esto... por esa bolsa de trabajo. Tan... Claro, entonces, claro, yo les intenté acojonar con que les iba a denunciar, porque en el contrato me pone, donde yo quiera, digo, donde yo quieras, yo elijo, ¿no? Hmm. Sí, yo elijo, pero yo me busco la vida. Sí. Y entonces yo conocí a Urco, que trabajaba entonces con eh, tres Calaveras huecas, que son Juan Damián y Marrón. Sí y hablé con Urco hablé con Piqueras que también estaba ahí y me dijeron venga va pues te conseguimos y me consiguieron eh, poder entrar a, empezar a de prácticas en likes un programa de cero sí, Movistar, sí presentado... que presentaba a Raquel Sánchez sí. Silva la del Sony Xperia efectivamente sí. sí sí que esto era ya después del Sony Xperia no ya había pasado aquello no sé si puedo hablar <laughs> No, y empecé de prácticas allí con el Monaguillo, con, con Cansado, con hmm. Pepe Colubi. O sea, fíjate sí, que, que había dentro. colaboradores de nivel. Pere Aznar también estaba allí. Sí, se hacía sección. Pere. Sí. Y yo hice. Mis... Y Pilar de Francisco. Pilar de Francisco de guión. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, con, con más gente todavía. O sea, joder, buen grupo tenían allí. Y empecé de prácticas, acabé las prácticas. No me podían contratar. Acabé las prácticas en octubre hasta enero, por tema presupuesto. Hmm. Entonces. Como yo hice las prácticas ahí, a través de tres calaveras huecas, dijeron, hostia, si se lo quieren quedar, por algo será. Uh -huh. Y Juanda me animaron, se reunieron conmigo, y me dijeron, vamos a empezar con un contratito haciendo cosas para nosotros. Y a ver, entonces yo empecé a hacer, a hacer cosas cotidianas de ellos. Pues mira, llega una publicidad, ayúdanos yeah. a hacer el guión. Ha llegado esto, ayúdanos a esto. Y dijeron, hostia, ¿y si nos hace las, las secciones de hormiga? Ah, de las hormigas, ¿por qué no? Entonces, claro, vieron que curaba muchas horas, me dijeron, venga, te subimos el contrato. Y me subieron el contrato. Entonces yo estaba eh, trabajando en el hormiguero, pero en tres calaveras huecas. Ah, vale, eras como una subcontrata. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, de repente estoy a mi izquierda Chema Trueva. Eh, de frente tengo a Juan Damián y Marron, a mi espalda está Alex Clavero y Jesús Manzano. Detrás mío, un poquito más para allá, a tengo vaquero. A, a Vaquero, tengo a Dani Fontecha. Entonces, claro, es como. ¿qué hago yo aquí? A, a Jaime Pastor también. Sí, Jaime. A eh, Charlie, que también es un guionista de la hostia, Acevedo, eh, Suco, eh, Juan Herrera, no sé si le conoces. Sí, Juan Herrera es el, el mítico y aparte es el, el que lleva... Bueno, es gran responsable del, del formato. Sí, y de... sí, sí, uno de los creadores con sí, Pablo Motos. ¿no? Sí. Y digo, ¿qué hostias hago aquí? Y nada, pues seguí, seguí, seguí. Yo me metía en reuniones, tío. Yo veía una reunión que veía a, a Jorge... Era Jorge... Jorge el de Crónica Marciana, es el de... Sí, y veía de... que se reunía con Pablo Motos y con gente de producción. Y yo me metía con mi libreta y le digo a la... Laura, la mujer de Pablo, era dueña de... O sea, coordinadora de guión. Laura, que voy para adentro hoy. ¿eh? ¿Por qué? Yo no os voy a molestar. ¿Vais a hablar de temas fiscales o algo? No, 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 es de tema de programa. Me meto. Me ponía detrás con una silla. Pablo me hizo así la primera vez. Como, ¿Qué hace este aquí? Bueno, te así, ¿no? Bueno, sí. Pero ¿qué hace está aquí? Y les dije, no os voy a molestar. Entonces yo mi libreta y mirando de... Entonces yo me fijaba en... Y por eso al rato te echaron, ¿no? No, no, dijeron, no, 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 no. A echar al, al vasco espía este. Era raro porque El yo... era Donosti. Guionista de Trancas y Barrancas y escribía las frases del hombre de negro y tal. Sí. Pero yo sobre todo quería aprender de cuando hacían una cosa, por qué se podía sí, hacer. Tú, y cuando tú estabas, no... era, era, estabas en modo pop esponja y querías sí. absorber todo, ¿no? Eres súper Efectivamente. joven, ¿no? Debías tener 20, Cinco, 25, años, 25 añitos. Sí. Y aprendí muchísimo y la recuerdo con mucho cariño, aprendí, me metí muchas horas, pero aprendí muchísimo. Y tuve la primera oportunidad de salir ahí haciendo una, una acción que se hace allí en el programa y fue muy bien y les gustó. Bueno, de hecho salía a hacer un sketch en una gasolinera, me suena, ¿no? Le puse gasolina a Daddy Yankee <laughs> sí. Es que lo cuentas el bloque, ¿no? Hubo una época que lo, lo conté y tal eh, no tenía grandes remates, pero la gente se descojonaba porque sobre todo era sí, a hay... posteriori, en plan, iban a Le YouTube Le puse gasolina a Daddy <laughs> Yankee claro. Luego iban a YouTube y de, veían que ah, que es, verdad. que es verdad, entonces claro, era como que hijo de puta, y sí, sí, sí y muy guay, esa idea fue de Charlie Ah, qué guay <laughs> gasolina, muy de la Bueno, si se la pone un vasco, igual le echa gasolina al coche y bueno, vosotros de gasolina sabéis, ¿no? Efecti a lo mejor por eso. No, pero lo hice porque me dijeron, claro, a ti todavía el público no te conoce como puede conocer a Dani Fontecha o a Vaquero, claro. entonces no va a ser creíble, pero a ti no te conoce nadie. Hmm. Y dijeron, te elegimos por eso y lo harías. Y yo dije, cuando me tengo que poner la prueba, la, la ropa de Repsol. <laughs> que encima, y... claro, product placement total, claro. claro. Hombre, estaba todo pagado Sí, sí, sí. Joder, y claro. fue, fue muy gracioso. Luego lo recuerdo que cuando le hicimos la canción y tal, tuve que salir corriendo. Hmm. Porque la gente, los fans de Daddy Yankee, venían hacia mí porque yo le había tocado la mano. Y decían, le ha tocado la mano. Entonces venían a por mí y me dijo el de producción. ¡Vuela gasolina! Claro, digo, Miquel, corre. Entonces. No se ve en cámara, pero estaban el, el cochecito de golf con Pablo Motos y Daddy Yankee, y a los 10 metros yo corriendo detrás para que no nos pillaran. Sí, sí, sí. Fue muy gracioso. Qué guapo. Y eso duró unos años y, y luego pues volviste a, 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 al suelo, ¿no? Volviste, sí. claro, porque el, el hormiguero una de las cosas que se caracteriza es por bueno explota, bueno no vamos a hablar mal del hormiguero? sí, ¿por qué no? Eh, <laughs> a ver, yo es verdad que yo no puedo decir nada malo, claro, porque me han tratado muy bien, pero que los contratos se acaban, sí. eh, no se paga bien, a lo mejor a, al que no tiene tanta presencia, ¿no? Al que no tiene tanta experiencia. Sí, sí, lo que pasa es que eso que dicen de te lo damos en, ¿cómo era? El, el Jordi Cruz, ¿no? Te lo doy en visibilidad. En visibilidad. Yo en esa época lo, agrade, lo agradecía claro. igual, ¿no? Porque estás empezando. A día de hoy me dicen te pagamos en visibilidad sí, y digo, sí, mira, quédate ahí. Me voy a... Quédate ahí, yo, me, otro me lado. das un contrato decente. Efectivamente. O... Y ya lo han intentado, no, no el hormiguero, sino otros sitios. Y, y obviamente es como, no. No, no, no merece la pena por mucha televisión que sea, por mucho... O de hecho, sea, hace poco, de hecho la televisión es que no paga bien. O sea, salvo que seas ya alguien, eh, se aprovechan de que es la televisión. Hace poco me llamaron de un programa eh, que ya no lo presentan dos cómicos, con una cómica y una cómica vascos. Sí. Ya hemos hablado de ellos. Bueno, se ha hablado, de, el... de hecho está Pilar de Francisco, si veis el episodio de Pilar de Francisco está de guionista ahora ahí. Allí también? Sí, este está en está en Aguilarre, lo podemos Ah, hacer. no lo sabía. Bueno, eh, la cosa es que me llamaron para hacer una como una colaboración sí. y tal y y en pagaba, visibilidad. pagaban una mierda. Pagaban y, en Donuts. Sí, sí, y me dijeron, "No, pero te pagamos en, o sea, pero te das visibilidad en el claro. programa." Y no no se lo dije, pero dije, "Pero si os triplico en seguidores." Claro. Entonces Dije, ¿quién me va a dar visibilidad? No, es, es lo típico, que compartes una publicación que ahora los programas viven mucho también Era de los así. clips, ¿no? De las redes, sí. del TikTok. Y, y los programas eh, te comparten contigo y hay programas que te permiten a ti ganar visibilidad y hay programas a los que le vas a dar tu visibilidad. ¿verdad? No se lo dije, por respeto y porque claro. quedaría de flipado y. Sí. Que tampoco tengo yo unos seguidores aquí de la hostia, pero, pero te pones ahí y es que triplicaba literal. O sea, mm. tú hacías el número de seguidores que tienen ellos por tres y pasaba por 500 de los míos, entonces es como a ver quién va a dar visibilidad, ¿a quién bueno, a cambio es de que, mierda. Lo que contaste aquí una vez que era de uno que te había contactado que también me han ah, escrito ¿sí? a mí, de quieres crecer en redes. Eh, yo te ayudo, yo te ayudo a crecer en redes. 17 y... seguidores <risa> este, <risa> niño, hijo <laughs> de puta, sí sí sí. Y dices y por qué no te lo aplicas a ti mismo. Claro, dios si tú eres capaz de hacer crecer mi cuenta. Claro, si no? tienes la, la receta secreta el el elixir del crecimiento en redes, porque no te lo aplicas a ti, te va a ir mucho mejor. Claro, eh, podrás tener un portafolio bastante bonito. ¿no? Claro, pero, claro. pero sí, sí. Y hay gente que lo ha intentado, pero claro, ya llega un momento que dices, a ver, no lo necesito. Hmm. A lo mejor la, el seis meses, sí. Estoy yo tocando esa puerta porque, oye, esto sí, porque que... Darme, darme, la tecla que yo no sé. Cómo Efectivamente, va. pero bueno, de momento por pues, tocamos madera y no. Sí. Bueno, y eso es lo que, a lo que te dedicas ahora, que es eh, generar material eh, y girar, ¿no? Sobre todo, estás también en, en Madrid, en Teatro Arlequín, eh, con una fecha al mes, dos fechas. O... Depende del mes, una o dos fechas, depende de cómo coincida. En diciembre serán dos, en noviembre uh -huh. fue una, en octubre fueron dos también. Eh, dependiendo si es eh, al principio o al final del mes dependiendo de si bueno pues hace por hacer esa fecha o no porque yeah, sí. Cepo no, tiene lo, todos los huecos de Cepo claro yo soy los huecos de Cepo efectivamente orgulloso de ser los huecos sí. de Cepo porque hace unos años eh, soña, soñaría con eso y a claro. día de hoy pues estoy encantado de, sí. de la, la fecha que no quiere Cepo hacerla yo sabes entonces mm. obviamente pero pero sí sí súper contento rodando por ahí haciendo pues eso cada vez menos preocupado de lo que de la cámara de que uh -huh. saber que hay una cámara ahí y cuando estás menos preocupado pues generas más material claro sí, sí. así que muy contento la verdad no, es, es girar e intentar sacar partido al momento no y hay que monetizar un poco el lo que te funciona en redes pues intentar que repercuta en tu bolsillo que no es fácil que es en venta de entradas sí ¿no? prácticamente <laughs> Venid, venid, no solo consumáis, que está muy bien consumir gratis, pero. Eso, esto es gratis, pero. Yo tuve movida el otro día, hubo uno en Sevilla que era fan y que al rato empezó a comentar. En plan de, no, Diego, esto no. Es que yo quiero que tires actualidad, tira actualidad. Yo haciendo el show de Cupido, bueno, tío, pues ve que yo subo contenido de actualidad a Instagram y en el momento que ya ve un rato, a lo mejor ya se sabe muchos reels, se sabe muchos bloques porque están en redes, otros no, pero dice, no, no, esto el, no es el material que yo he venido a ver. Yo he venido a ver al cómico que habla, pues qué sé yo, de Irene Montero, de la reina Leticia. ¿eh? Hostia, tío. Y, y entonces no... es, me, me sentí un poco como bufón, bufón, hazme reír. Como si tuviera al público una carta, ¿no? Y ponme un 63 con sí, un 45. Exacto, exacto. Y quiero, al... quiero que haga... Y, y al rato empieza a decir, no, no, improvisa un poco. Y digo, pues no me salen los cojones improvisar. Tú no son cien montaditos. <laughs> claro. claro, claro. Pero no sé si te pasará a ti. Yo estuve en una época obsesionado con el hecho de, eh, igual gente que te, te repite el show, ¿no? que viene otra vez al show, que ahora te cuento una anécdota muy graciosa que tengo ya hace poco, creo que es del mes pasado. Eh, Vas a un sitio y dices, hostia, aquí ya he estado hace poco, hay gente conocida de que mm. ha estado ya la otra vez que vino, sí. de estar rayado de... se van a saber el texto. Sí, bueno, yo siempre, siempre me, me rayo con eso, incluso presentando aquí, cuando ah. repito algún chiste que veo... Y alguien que conozco, ya me rayo en plan de mierda. Eh, eh, digo, voy a repetir. Pero... No voy a poder eh, sorprender a esa persona. Mm. Pero luego, si te pones a preguntar a la gente, dices, a ver, ¿te acuerdas de que has hablado de eso? Pero el chiste sí. no te acuerdas. Nah, sí, sí. Entonces... Eh, pero no, y, hay gente, época... y hay gente que repite y que no le importa o sea claro. yo he tenido gente en época de Chocita que venía cuatro o cinco veces y claro. cada vez me traía un familiar o amigo claro. y era como mira mira esto, esto esto es muy bueno sí 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 pero eso es muy bonito porque se está, se está nivelando la comedia con la música no sí vengo claro. a escuchar a, a los los, sí, greatest, los greatest, hits greatest hits antes que algo nuevo pues ¿no? es lo que digo yo el show se llama Cupido de morir y tiene estos chistes y de hecho cuando ves en Instagram que he subido algo de Cupido de morir, digo, del show Cupido de morir. Entonces, el show es el que es, no, yo no estoy engañando. El Efectivamente. Plan, es el que es. O sea, hace no... poco me llegó una crítica de, de un hombre que había ido en pareja con otro, otra pareja. Y me pone la crítica de, eh, nada, estuvimos hace tres meses viéndole y ha hecho el mismo material no quitando la improvisación y alguna cosa así destacada el resto todo igual y digo y digo hace tres meses vamos a buscar hace tres meses digo no hay ninguna crítica de ese tío diciendo que le gusta el show sí claro claro digo, ah Solo fue cuando repitió y dice: No me ha creado cosas nuevas en el mismo show que se llama Igual. En el mismo show que se llama Igual a los dos meses y medio o tres que había pasado. Y dices: Hostia, tío, eh, si me dices que dentro de tres años vienes y hago el mismo material, la impro, te das cuenta de que no es impro, dices: Me ha estafado. A, a, a mí me, son... enc me encantaría una crítica en Film Affinity de Titanic. Eh, nada. Se volvía a hundir el barco y. <laughs> Ahí tiene el bloque. ¿eh? Y sigue volvía... sin caber en la puerta. Claro, y, sigue, sigue, y sigue soltándolo al final. Igual. Es que no han cambiado nada. Sí, sí, los sí. Viol... Todo igual. El Iceberg. Eh, los violinistas, la misma canción. Sí, sí, sí. El puto James Cameron, eh, qué estafa. Y lo sigue poniendo, o sea, y lo siguen exhibiendo. Sí, 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 sí. sí. Es, es brutal. A ver, es verdad que hay gente que se cree que el monólogo. Te... es de usar y tirar, es decir, hmm. te subes a un escenario sucede ahí y al día siguiente hmm. tienes otro nuevo, hostia yo no sé lo que tardas tú, pero yo tardo en hacer un show de una hora, que serán unos 50 minutos escritos, tardó dos años Sí, yo ahora, el, el último año con, con todo lo que subo aquí ha sido un año, el sí. anterior fueron dos, y, o sea el segundo show fueron dos, el tercero ha sido uno y el anterior pues bueno, fue el, el fruto de cinco años trabajando, cinco o seis Eso años es. Eh, cinco años, dos años, un año, al ritmo que voy, pues debería ser un año. Ahora Pablo Ibarburu, por ejemplo, está trabajando aquí todas las semanas en nómina para su nuevo show incluso está lanzando porque lo tiene que hacer como en 7-8 meses y está sí yo con Pablo hablé y es verdad que tenía cosas ya escritas desde hace sí. un año y pico que iba guardándoselo y tal incluso alguna cosita que ha probado muy pequeñita en el show de antes para ver si pero es, eh, hacer una hora nueva es que es súper complicado porque tiene claro. que estar Rodada y te requiere una cantidad de. de sí, Hilada, eh, no sé, que ajuste bien. Y que el bloque ya se haya repetido varias veces. No solo que lo escribas y te funcione una vez, sino que muchas veces el bloque, hasta que crece, pues bueno, luego estrenas, ¿verdad? Que estrenas y es lo que hago yo. Los bloques van creciendo, mejorando, se van cayendo, va entrando otro. Efectivamente. Hay unos meses de rodaje del show, que el show puede ser diferente, que es lo que digo yo siempre al principio, de bueno, pues si venís a ver un show el día que lo estreno. Igual venís a los cuatro meses y ahí sí que ha cambiado. Porque, sí. No porque yo vaya evolucionando el show de cómo hace gente que tiene su hora y que su hora va evolucionando a lo largo de los años. El mío es que tarda unos meses en estabilizarse y cuando ya está, ahí no lo toco, ahí se queda. Tú además tienes aquí un filón que es que te subes al escenario que cuatro veces por semana. Sí, solo sí. aquí. Sí, aquí una. Entre tres y cuatro, sí. Claro, y sí. luego llegas a tu show. Eh, Tú llegas ya a tu show sin la presión previa a los shows, yo creo, ya, ¿no? O sea, no, sí, sí. Eh, o sea, sí con, las con la gusilla de me, me tengo que subir, pero sin ningún nervio ya. No, hombre, el nervio. El nervio de. Yo, el único nervio que tengo, a lo mejor, es de decir, a ver si no están rancios, ya está. <laughs> claro. Espero que no sean muy rancios, ¿no? Porque, no ya por mí, ¿no? Claro, si no... Ha, ha habido público muy bueno y yo creo que al, al mejor público que has tenido ya no lo puedes superar, el claro. mejor bolo. Entonces, siempre va a ser todo. Como más, o sea, cuesta abajo sobre todo, lo que digo yo, que cuando vas fuera y te van a ver gente de fuera, es gente que va a verte a ti y que es super hooligan y que te lo pasas de puta madre. Y en cambio aquí en Madrid es público más genérico, sí. que cae y, y siempre va a ser peor. Entonces... No, no peor, sino que no vas a tener ese aliciente de que son Exacto. seguidores tuyos, Exacto. ¿no? Pero están tan entregados. Pero claro, ahí es donde a mí me gusta, eh, pues, coño, es un desafío y vamos a darle más caña para, sí, para sí. que acaben entregados. Sí, sí, sí. Y es casi más, más bonito que el público entregado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es, es un nuevo reto. Sí. Entonces está ahí... Despierto. Y ahora, ahora, estás escribiendo para un, estrenas un nuevo ahora en breve o no no, o... Eh, eh, Tikis Mikis lo estrené hace un año justo ahora, en noviembre. O sea, te queda otro año más o menos. Yo pues... calculo que sí, o sea, pero no, no tengo no me queda un año porque quiero que dure un año, sí. sino porque creo que va, me va a tardar o me va a costar otro año en terminar el show. Mm. Tengo ya cositas. Mm. Eh, lo que pasa es que no le quiero dar. Hay muchas cosas que tengo escritas que son con una connotación un poquito no negativa, pero sobre violencia. Entonces quiero enfocarlo para que no quede, que los chistes sean los mismos, pero que la premisa no sea. Eh, hay mucha violencia en el mundo. Ya, yeah, sí, sí. O sea, no es un no es un rollo de buenismo, de ah, una, una charla motivacional. Eso es. Sino que, bueno, pues que estás hablando de temas más delicados, pero sí. eh, no quieres que sea tan obvio, sino que. Sí, sí, sí. Que, que entra ahí directamente. Pero yo calculo eso, que. Yo calculo que. Junio de este año tendré ya los bloques escritos uh -huh. y cuando llegue agosto, pues agosto, septiembre y octubre, tres meses de que pues, me pondréis aquí también a quien nómina, igual que a Pablo. Sí. Y <laughs> nada, pues vendré más que la puerta y, sí. y estaré aquí pues dos veces por semana mínimo. Vale, vale. Y eh, en redes... Eh... ¿Estás subiendo algún bloque? o...? Alguno, alguno, alguno que voy desechando ya, alguno que ya no me gusta contarlo en el escenario, subo de algún día que ha funcionado en el sí. escenario. Y, y, y funcionan bien los bloques, siempre funcionan bien, y incluso hay gente que lo agradece. Lo agradece, te, sí. lo, te lo comentan y tal. Sí, 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 hostia, esto no es improvisado y tal. O me lo mandan y me dicen, hostia, esto es improvisado. Y yo, no, 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 esto es un bloque es que he escrito y tal. Ah, pues también escribes bien. Y yo, bueno, a ver, <laughs> es que, joder, en mi show es 70% escrito. Sí, sí, que sí. mucha gente, cuando, muchas veces, cuando voy a un sitio a actuar, ponen show de impro. Digo, no, no, no. Ya, ya. Yo no hago un show de impro. Claro. Yo salgo del texto, pero luego vuelvo y hay una dirección ahí de Sí que no tu show no es a día de hoy no es recorrer todas las mesas no nada. No, 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 no. Sí que recorro muchas mesas sí. y y había a, a una cosa que me llamaba mucho. Tú debes recorrer eh, bastante más mesas que yo. Eh, yo recorro muy pocas. o Primeras filas? Sí, muy poquito. De hecho, que yo me pongo nerviosísimo. En el momento que llevo tres, es como, uh, hasta aquí. Sí. Eh, y digo, al, al, al texto. Yo me voy al texto enseguida. Y luego hay gente que eh, tiene mucho más, ¿no? O sea, hay conmigo a lo mejor están haciendo un 80%. Sí. Yo creo que Galder, sí. David Puerto y tal tendrán un 70% de impro sí. de CrowdWork. Y tú 30... igual como, estás como Cepo, ¿no? Que igual hace... Bueno, 70, 30, 10 sí. de Cepo 80. Hace, sí, 20, 80 igual, sí. No, sí no. Se, más cerca del 70, 30 yo creo. Uh -huh. eh, pero sí, sí, y tengo, mis ma tengo marcado dónde me puedo salir y dónde no, más luego lo que suceda. Y tú, tu CrowdWork, eh, tu premisa básica es, tú eres muy del que te dedicas, ¿no? O sea, no... Sí. Pero la estoy dejando cada vez más de lado. Sí. Ahora hablo más de manías, como me dice es Tiki Pues busco ah, vale. a gente tiquis Smikis del público. Y que conozca en esta sala a alguien que sea Tiquis Smikis. Tú antes de que acabe la frase estabas señalando, hijo de puta. <laughs> Alex, ¿qué? cuéntanos, cuéntanos por qué tu chica es Tiki Smikis. Eh, Tienes bastantes stocks. Tienes bastantes toques. Sí, en un armario un poco abierta. Ah, no, ciérrala, por favor. Súper es raro eso, ¿eh? Cerrar los armarios viene, eh, Alex. <laughs> Súper raro. Ahora vas a decir, no, no, y es frigorífico, que también será frigorífico. A lo mejor eres tú el tiquis niquis, Alex. ¿Eh? gente que ha venido con, con amigos, con pareja, eh, gente que ha venido sola, pues que nos cuente una manía. Yo cuento alguna mía. Ah, vale. Voy a donde ellos. Cuento pues otra si mía. Sabéis, hay que ir a ver tikis mikis. Eh, sí. Todos los que tengáis manías, que sois todos. Sí. todos claro, que todo el mundo manía. tiene una manía, sí. ¿no? Y, y es muy gracioso cuando hablas de... ¿Quién ha venido en pareja? Entonces, bueno, cuéntame una manía suya, otra de él, ah, y, vale. y dice, no, no tiene ninguna. <risa> ya. <risa> ya. Ya, el otro día fue muy gracioso porque en Logroño le pregunto a él eh, ¿Alguna manía de Natalia? Y dice Natalia, no. <laughs> Como bueno, ya está. Ya, eh, acabamos de, <laughs> sí. Acabamos de ver todo ya, ¿no? Lo pero, pero sí es muy gracioso. También me salgo pues con compañeros de piso, eh, gente que comparta piso y tal, pues nos, nos cuenta alguna anécdota de compartir piso uh -huh. y tal. También ahora estoy improvisando con. Eh, bueno, el año pasado me robaron en casa de mis padres. Ah, el... Bueno, tienes experiencia entonces con los robos. Eh, sí, el jueves pasado entraron en mi casa. Entonces hablo de a ver quién le ha robado. Si alguien han entrado en casa a robar, y, y, y te sorprendería la gente que levanta la mano. Hostia. Sí, sí. Y si, si viven en un barrio chungos ah, que ya. anécdotas también. Entonces, bueno, pues. Qué dejo... guay está el tema de la seguridad, sí, hoy en día. Juegue. Está. Pues, eh, Securitas Direct, eh, si nos queréis patrocinar. Eh... <laughs> desde luego, aquí estamos hablando de lo mal que está, el show de Miquel también eh, de Securitas Direct, eh, tiquismiquis voy a tirar la caña, sí, tirar sí, la sí, caña. No, no, no se pierde nada Sí sí. En fin, bueno, pues vamos con las vamos con las Venga. preguntas del, del podcast eh, un bloque que te haya entrado de primeras porque yo te he visto probar muchos bloques y hay días que te han ido muy guay y, y que no esperases que te entrara tan, tan rápido pues eh, uno de los bloques que ahora es uno de mis preferidos es el de la manzana de la vida, que lo tengo anotado siempre en la libreta, ¿no? En el que hablo de que en mi barrio, haciéndome gafas, me enteré de que había una óptica, pegado a la óptica hay un centro de GAES y pegado al centro de GAES hay una parafarmacia. Entonces hablo de, de cómo está todo bien estipulado, ¿no? Sí, que es la, la evolución. Todo, todo viene. Todo en el mismo edificio, en la misma manzana, que son, pues eso, eh, tres locales seguidos, mm. en medio de un portal como mucho. Sí. Y todo el, Entonces a, me empiezo ya a paranoiar de por qué lo han puesto así, ¿no? La, la evolución, ¿no? De... Sí, de. Como, como y luego la funeraria detrás, ¿no? No, y claro, el chiste final era de que justo el local que está a la derecha de la, de la parafarmacia y el que está a la izquierda de. La óptica están los dos en alquiler, entonces sí. como que tengo muchas ganas de ver la guardería y la funeraria, ¿no? Ya para para ver la vida entera, ¿no? pasar. Y es verdad que yo confiaba en él, pero joder, el primer día entró con aplauso y tal y dije, joder. ya está. Y él lo toca tocado muy poquito. Ha evolucionado un poquito, ha evolucionado con alguna pregunta más y tal. Lo estás haciendo en TikMiki, sabes sí. lo que. Es? Sí, wow. sí, sí, sí. Era un bloque que además entró en Extremis, o sea, Sí, Lo escribí ya con Tiki Smikis empezado. Ya, ya, sí, que las incorporaba sí, justo después. Porque sí. me gustó, me, me pegaba en uno de los bloques eh, hablando de barrios y tal, y, y me entraba como un tiro, la verdad. Hmm. No, no, es, es la leche a veces. Eh, el chiste del remate que te. Que nos sentamos a escribir y no te sale nada. Y yo muchas veces el chiste del remate es como. Ah, pues aquí. Sí. Tú me diste uno que era el de. Eh, aquí hablando, te comenté lo de la amenaza que tenía un tío de majada onda. Ah, sí. <laughs> Digo, amenazas de muerte de, de un tío de majada ¿qué es esto? La jihad de majada onda, Y tú me dijiste lo de la pijad. Y lo de la pijad sigue funcionando sí. de puta madre. Y es un. es un Ese bloque, yo lo tiro en más de un O sea, es como un bloque recurrente que tengo. Y muchas veces para calentar el es público, verdad. porque lo de majada onda, pues. Me acuerdo para... además. Que ese día estábamos aquí hablando y se nos, se nos ocurrió así, y lo probaste, sí, y hiciste, te mire. Hiciste así, como, como ha entrado. Ha entrado. <laughs> que estaba yo aquí en el sofá sí. de madre y hiciste como. Ha entrado, entrado". semejante gilipollas sí sí sí, 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 sí. sí sí lo Y ahora está súper de moda eh, la pijaz, ¿no? Eh, también lo llaman, en Twitter lo llaman la calle borroca. <laughs> joder, es un chiste que se me ocurrió y lo voy a tuitear y digo, voy a buscarlo a ver si sí. está. Y estaba por todas partes. Es terrible. La calle borroca, sí. Es sí, terrible. Sí, sí. Eh. Que además, calle está escrito con Y, pero calle, calle, calle sí. en euskera es cale. Claro. Entonces, es como todo bien hilado, ¿no? Y dije, qué putada, no se me ocurrió a mí el primero. Bueno, Ah, pero con lo de Cale, igual eso es tuyo. Calea, ¿no? Cale es Calea. Calea es calle, entonces pero calle con doble L. Ah, vale. Y calle de Cayetano, pues es con Y, creo, ¿no? Sí, es con Y, sí. Vale, vale, vale. Entonces, calle borroca se me ocurrió y dije, fui directo y dije, Relájate, calm. vas sí. a quedar como un cuñado a lo mejor. Sí, y vas a quedar como un repas a Twitter. Pero a mí... Es verdad que a veces eh, pruebo cosas y, y no las he mirado. El otro día hubo uno que tuvo un éxito de la hostia con un. Eh, salía la Itana Bon con Xavi y dice, ah, no sé qué. Dice. Eh, pues Xavi puede estar con ella. Dice. Y, y el tweet que había triunfado era, bueno, igual no le gusta como tiene el césped. Y digo, hostia, me ha clavado el puto chiste. que tengo yo de, de Xavi con el césped? Claro. digo, me ha clavado, me lo ha visto porque ese chiste funciona muy bien. Sí, sí, yo sí. por si acaso lo puse debajo, pero claro, o sea, si yo lo llego a ver antes, o sea, hemos llegado a lo mismo, o lo ha visto y le ha funcionado el tweet. Sí, sí. Un éxito de la hostia, su tweet. Una, sí, sí. ¿Qué tuitazo lo has clavado? Digo, Mucha gente me dice, ¿no? Yo tengo un colega que en Twitter escribe chistazos y tal. eso valdría para monologuista? Y digo, o no porque luego hay que subirse a nuestra área claro, de a defender esos chistes claro, ¿sabes? una cosa es escribir eh, que lleguemos al mismo punto de gracia de eh, Xavi y el césped ¿no? como tiene el césped y, sí, y, sí, sí, y sí. otra cosa es como lo cuento yo y como lo cuenta él lo escribe y ya está no, no tiene que hacer el acting claro. yo, invito, yo invito a Xavi, yo invito, lo invito muy bien no <risa> <risa> un, blo un bloque que no te haya entrado eh, bloque como tal igual y que no que sigas, o bueno, un chiste eh, que le tengas cariño por, a te... ej por ejemplo, tengo un bloque que, sobre los pasamontañas, no hablando de los barrios chungos, de que sí. cómo no va a haber robos si se venden pasamontañas. ¿no? <laughs> que es como algo súper obvio, tío, pues normal, no porque no hay pasamontañas para cosas buenas y tal. Bueno, de hecho, está prohibido el pasamontañas. En... Hay sitios que está prohibido. Pero se es que venden en los chinos. Ya. Y es que esto está. Cuando yo lo vi, dije, hay que escribir sobre esto. Entonces, eh, en ese bloque que tengo yo, que tenéis que venir al show para ver el remate final, hablaba de, bueno, de que no hay cosas buenas, la delgada línea, ¿no? Entre abrigarse bien y delinquir, ¿no? Un sí, poquito. Sí. Eh, y, que, y dices, a lo mejor. Eh, ¿Cómo se llamaba el que robó el furgón este y se fue luego a Brasil? El Dioni. El Dioni, A lo mejor el Dioni le hemos jodido la vida. Sí. <laughs> y a lo mejor solo quería unos ver, guantes pa, para jugar a la nieve. El Dioni con pasa montaña, eh, tiene tenía, yo no sé si sigue vivo, eh, uno tráfico, para Cuenca ¿no? y otro para pa Murcia, pues complicado. Eh, y había un chiste Le reconocías igual, Dion, y, eh, por favor Sabemos pues, que eres tú En ese bloque había un chiste en el que hablaba del Dion y tal Y, y dejó de funcionar No era el, el Dion, era otro chiste y tal Y digo, joder, si esto me ha funcionado sí. Y entonces lo he cambiado Volvió a funcionar, volvió a dejar de funcionar Y tal, entonces eh, está ahí en el aire Está ahí en el aire yeah. Pero si bloque como tal, no, pero así que hay chistes que te entran el primer día con aplauso sí. Incluso lo haces como el primer día de... La misma frase, el mismo remate, y no, no eres capaz de que enganchen otra vez. <laughs> no sé. Ese puede ser un buen ...un buen ejemplo, el del pasamontañas, sí. en ese sí. bloque. ¿Un cómico que te caiga mal? Hostia, Esto te pillado, ¿eh? Estoy pensando. No sé, no sé. Si que me que caiga eres mal. Eres muy buena persona. Es que, fíjate, eh, me llevo bien con todo el mundo. No te no nunca he tenido ningún beef ni nada no has tenido ningún... nunca bueno yo a lo mejor alguien conmigo lo ha intentado <laughs> sí. pero no 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 nunca he tenido yo un beef con nadie ni mal mal qué va ni que me caiga mal es que como voy bastante a mi bola y de juntarme con los que son colegas sabes si sí, tú no eres eh... nos llevamos muy bien pero tu vida en general no es salir con gente de la comedia no que eso es algo que se ve mucho sí. hay gente que hace de repente su grupo de amigos es el grupo de cómicos. No, no, no. O sea, tengo mi grupo de amigos. Tú, Fran, sí. eh, Puerto, Rodri... Eh, pues esta gente que, que te puedes ir de fiesta con ellos sí. a cenar o quedamos para escribir incluso y tal, pero que luego tengo yo mi cuadrilla con sí, mis tú. amigos de aquí que, que salgo de fiesta, que quedo, les cuento mis mierdas, o por ejemplo ahora también mucho con, hago CrossFit, porque esto es algo que hacemos mucho los que hacemos <laughs> CrossFit. Y estáis en la secta del CrossFit. Estamos en la secta del CrossFit, entonces nos juntamos de vez en cuando para echar unas cervecitas y tal, entonces como que diferencio mucho el mundo de la comedia, eh, el mundo del CrossFit, eh, y mis amigos. Echáis unas cervecitas, levantáis unas ruedas de tractor, Claro. ¿qué hacéis los de CrossFit? Eh, pues os animáis, ahí venga, dale, el equipo, el sentimiento. Be bebemos de cubos de muy grandes para hacer deporte a la, vez de, a la hora de levantarlo, que tengas que hacer un peso muerto. ¿Sí ¿no? es el WOT. El sí, sí, es sí, como sí. hay que beber 3 litros y tú, ay, hay que eh, bajar. ¿En cuánto tiempo? Claro, llegáis al bar y os ponen una pizarra, venga, vamos a ver el, a acabar el circuito. Sí. Eso lo hizo Vaquero el, en, en el bar que tenía en Valladolid, hizo el, sí. el birratlón, que era sí, sí. un kilómetro y un litro de cerveza, kilómetro y litro de cerveza. No es buena idea, no. ¿Lo has Creo. probado? No, no, no. <laughs> no. En mi pueblo, ¿vale? En las fiestas del pueblo se hacen las fiestas alternativas, que pues un poquito lo hacemos los jóvenes o lo hacíamos los jóvenes yo ya no tanto pero es verdad que los, los primeros años en los que ya vas a las fiestas de tu pueblo vas a las alternativas porque el ayuntamiento solo se ocupaba de un bueno, cierto sector y, y bueno pues si no eres afín a las ideas políticas de esa gente pues te dejaban un poquito de lado eh, la movida es que hacíamos las alternativas y hacíamos una cosa que era las olimpiadas uh -huh. entonces las olimpiadas en un pueblo del país vasco qué haces leer ¿Eh? no <laughs> Poesía, no. ¿Qué haces? Pues haces ese tipo de cosas o. Oye, que hay gente muy culta en el País Vasco ¿tampoco? Sí, Hombre, claro. <laughs> en la cárcel se lee mucho. <risa> <risa> Era un chiste que me ha gustado ese chiste, eh. Sí. Me ha gustado ese chiste. Me ha acordado de un chiste viendo otro cómico que hace Beñati Turbe. Y no, Beñati Turbe es. O Zuazo, que dice: Yo no aprendí inglés, eh, y, de... y lo junta con que Arnaldo Tegui sabe inglés. Y a lo mejor era el truco ese, ¿no? Sí. Eh, haber ido a la cárcel para aprender inglés, ¿no? conocer claro. y... a la gente de Lira. Sí, sí. <laughs> hacer intercambio con los de Lira. El B1, ¿no? Sí. Y de terrorismo. English... English terrorism. Sí, sí. Terrorism, que decía muy bien Ana. ¿no? Terrorism. Pero sí que tengo diferencia de lo que volvemos antes de los grupos de amigos. O sea, me llevo hmm. muy bien con todo el mundo, pero no tengo a nadie que me, que me caiga mal. Ya, ya, no, o sea, yo... yo no sé si a alguien no, le pero, eh, mal. O sea, casi nadie contesta. O sea, que es simplemente por pillaros en el momento. No, lo... sí que te lo diría. Ya, ya, pero... Y para intentar recon... eh, volver a llevarnos bien. Pero no, no, no tengo, no tengo una persona. <laughs> te lo diría, ¿eh? Fíjate. No, no, no. Si se me ocurre lo pongo en comentario Vale, guay. <laughs> Ahí dices, Archie, eh, me debes dinero. No, 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 no. no. Archie, hijo, Al revés, un, un le debería yo llegar. Archie, Archie eh, cuando empezamos, eh, tiene esta, esta cosa así como de, de Marica Mala, ¿no? Como era su show, de, de mirar así. Y nosotros, cuando empezamos, él vino a la Plot Point un día con nosotros. Oh, joder, y, qué y, y, joder, fue un descubrimiento de qué tío más majo. Sí. Detrás de este rollo así como de qué tío más majo y que. Y, y cómo nos ayudó y cómo, bueno, cómo se mostraba de, de humano cuando le iba bien y de repente perdía al público porque había tirado una burrada. y Dice, los he perdido ahí y joder, dices, coño, da gusto gente que lleva más años que te trata también, porque no suele pasar. Hay mucha gente sí. que te, te lleva muchos años y que trata con desprecio al que empieza. Sí, o alguien que lo, lo petaura, ve como amenaza. O alguien que lo peta ahora en redes y de repente le ves como más subidito sí. o lo que sea y dices. Sí, yo no te lo quería decir, pero. <laughs> no, pero es verdad que, joder, es como. Y, y no, no les quiero meter en el saco de me llevo mal con ellos o me cae mal. Pero es verdad que hay que tener los pies en el suelo y. Sí, no, que esto. O sea que. Y que, que es así. Que le haya gustado a mucha gente no, no te hace mejor persona. <laughs> Hay que ser humilde siempre. Eso es. Bueno, vamos con la, vamos con la pregunta encadenada venga eh, que no me acuerdo ahora y la tengo que mirar. ¿Podrías a los Estados Unidos? ¿Te mudarías sí. a los Estados Unidos y, ¿Y por qué sí o sí, por qué no? Ah, vale, perfecto. Sí. A ver, no me mudaría, pero no me mudaría a ningún sitio que yo no pudiera hablar el idioma. Ya. Yeah. Porque pero para trabajar, o sea, para vivir, si, si yo no me dedicara a otra cosa, si me dedicara a otra cosa que no fuera la comedia, informático, camarero y tal. Sí. sí que me mudaría, pero como el inglés lo llevo tan mal y no podría trabajar de... en la comedia. No te ves ahora aprendiendo el inglés necesario para hacer comedia en inglés. No, ¿no? y no creo que ya con 32 años lo vaya a tener en los próximos 10. <laughs> <diez>. Entonces sería <laughs> bueno, todos, pone todos ponerse. Pero, pero no, no, no. Yo creo he visto que... gente muy torpe con el inglés intentándolo. Otra cosa, claro. Que te dé para un nivel mínimo de. A ver, para los especiales de Netflix, pues a día de hoy sí. me da para ir pillándolos poco a poco, pero no, pa, como para hacer comedia y poder hacer crowd work, Sí, bueno, ya el Crowdwork, pues por en eso no, no. lo haría, pero ni a Alemania, ni a Francia, ni a Portugal. Hmm. O sea, no lo haría con eh, con ningún país que yo no pudiera hablar el idioma de manera fluida. No o sé, sea, a mí en, en inglés me cuesta. O sea, hablo, hablo inglés bastante decente pero aún así me cuesta porque no lo preparo lo suficiente hay que prepararlo y, y necesite, tiene un proceso eh, la comedia en inglés que no solo hablar bien inglés sino que claro bueno, y luego hay hacer crowdwork pues claro, tú que sabes inglés bien si y haces... es conversacional que a lo mejor te dicen algo y dicen what yeah, can you repeat please, sí. ¿Qué please feo? excuse me can excuse I go me? to the toilet please no en mitad de un bolo que es lo, lo que sabes hacer pero no 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 lo haría por eso pero pero sí que me iría si no tuviera un trabajo que fuera mm. la comedia. Mm. ¿Y qué pregunta le dejas al siguiente cómico o cómica? A ver, eh, la, persona, la siguiente persona lleva mucho o lleva poco en la comedia, no lo sabes todavía. Eh, eh, lleva mucho. Vale, pues perfecto. Si le pudieras dar, hablando de ¿no? los consejos y sí. tal, o más de consejo, ¿qué le dirías a tu yo que acaba de empezar sabiendo todo lo que sabes a día de hoy? Ya, ya. O qué consejo le darías. Sí, ¿qué consejo? sí, si pudieras volver atrás y hablar con ti mismo, ¿qué consejo le darías para cambiarte el futuro? Bueno, eso es una paradoja, ¿no? Pero, claro, Pero no, no, sí, no... sí, es el, el... ¿Qué consejo te darías a ti mismo cuando estabas empezando? O yo qué le diría a mí, al Miquel de hace 12 años y medio que se subió por primera vez al escenario del Tres Aguas, sí. eh, presentado por Juan Solo. Eh, ¿Qué le diría? Sobre qué hacer, ¿no? Que tienes que tirar por aquí, por aquí, a esto. Eh, y que, sobre todo, ¿qué consejos le daría? Yeah. Te puedo decir los míos. Sí. sí. Un Solo uno. Eh, respeta a los demás. <laughs> pero bueno, eso lo has. Yo creo que no hace falta que te lo digas, lo has hecho. Bien. Sí, yo sí, pero me refiero. <laughs> pero por si acaso. Es que veo. Muy, te tuerces, en la gente ¿eh? Que tu lleva, pero en la gente que lleva poquito, veo como que ese respeto a los demás, cuando compartes este año con más, mm. no hay. Hmm. O no es tan, tan visible. Hace poco presenté un concurso de monólogos y les dije, no os paséis de tiempo, tenéis este tiempo. Sí. Si os pasáis más, tenéis más ventaja que los otros, entonces claro. respetad. Y no se respetó. Y ganaron justo premio los dos que se pasaron de tiempo. Hostia. Y no fueron un minuto o dos, fueron ya, ya. seis, siete minutos. Ya, ya. También a veces se sentía más a gusto y por eso tiran más, pero no. Claro, así, les es, dije, es si os sentís a gusto, va a pasar esto. Es entonces tenéis que saber parar. Sí, yo es yo es verdad que muchas veces me falta un poco de respeto a los demás porque tiro demasiado texto cuando estamos en goloso. No, no lo he tirado por ti, fíjate. No, 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 para nada, para nada. Pero hay que veces eh, es muy fácil, se me ocurren mil ejemplos de gente que no respeta, por ejemplo, el tema del tiempo a los demás, y a veces hay que hacer un poco de autocrítica y saber también eh, qué haces tú mal o sea no solo ver la paja en el ojo a gente claro, claro 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 entonces yo se me ocurren mil ejemplos y es fundamental respetar y a mí me pone muy nervioso la gente que le das tres veces luz y sigue sí, en el escenario sí 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 o, o bueno otras cosas no de pues a lo mejor no de que no me gustan que veo eh, yo siempre el, el que me traduce chistes pues es que lo tengo lo tengo muy marcado o sea se me marca mucho el, el traduce chistes no, no tanto el de robar de un compañero que bueno que eso ya es obvio pero ya cuando me traducen un chiste y es muy obvio la traducción digo no lo hagas claro entonces no, pues, me da ta, me esta vergüenza decir decírselo luego o sea no sé cómo decírselo pues pregunta eso a la siguiente persona y a ver. Bueno, vaya, vaya. a ver qué dice. Creo que va a ser, va a ser interesante. Eh, que es verdad. Yo por ejemplo, eh, la respuesta filosófica de qué le dirías a tuyo del pasado. Tra eh, tranquilo, va a estar todo bien. <risa> <risa> todo va a ir bien. No, no pero a ver, en, sobre todo en el mundo de la comedia, ¿no? Que por sí. donde tire y tal, a ver. Y bueno, ya para acabar, eh, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría conseguir en comedia? Ganar Uf. millones de euros. Sí, hombre, obviamente. Es... No, pero sí que me gustaría comprarme una casa con dinero solamente ganado de la comedia. Dinero cómico de stand-up comedy. Y no en negro. <laughs> pero no, sí que me gustaría. <laughs> Boy, es, es uno de, de mis sueños. Hoy en día en negro, señores de Hacienda, es muy complicado. Sí, sí. Pero me gustaría comprarme una casa con. Eh, poder comprarme una casa y decir, hostia, tío, lo has podido conseguir gracias a todo el trabajo que te has pegado. eso es uno de mis sueños. Fíjate que soy sencillo. Mi coche preferido o el coche de mis sueños es un Golf. Que no está mal. No, no está pero bien. que no es un Maserati, no es un Lamborghini. Todavía no te... ¿Ahora qué coche tienes? Ahora mismo tengo un Rentin. ¿Qué coche tienes? Esto es Davila, ¿no? <laughs> tengo un y un Seat León. Ah, es verdad, es ¿verdad? Sí, me ha ido en tu coche. ¿Es verdad? Sí. No. Albacete. Albacete, caga y vete. Eh, ¿Y quieres poner un Seat León un golf? Pues... Que no está mal, es, sí. un, es un buen coche, pero que, que con ese... es el coche de mis sueños. Ya, ya, ya. Es sí, mi top. No. no es un Maserati. No, ni, no, no. no, gilipolleces de estas? No, no, no Ni un Audi A3 o una A8. Una no, 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 no. no. <laughs> un golf. Muy Normal. Bien. Pues nada, Miquel Bermejo eh, lo podéis ver por toda España, eh, pronto en Sudamérica también. Eh. Ojo, la Habana, que me ha dicho Instagram que tengo un 2% de seguidores de la Habana. Solo de la Habana, no de Cuba, de la Habana. Coranero se, de la Habana, tremendo viene mulata. Se viene gira. Hostia, <laughs> Madre mía, a mí el otro día me escribieron: ¿Cuándo vienes por México? Digo, pues, pues voy. Pues sois muchos en México, me has escrito: que con dos no me basta. ¿Cuánto, ¿Cuánta familia tienes? ¿Sabes? <laughs> Ahí no, claro, ¿cuánta familia tiene él? Sí, te, claro, claro. follar mucho. <laughs> con mucha mujer me traes a tus hijos. Intenta no, ma no, intenta no matarlos hasta que vaya. <laughs> sí. Ya nada, hemos perdido a todos los mexicanos. No, 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 buen rollo. Buen rollo. rollo. Miquelbermejo arroba Miquelbermejo. Sí, sí, no me no, lo ocurre. No tienes, no tienes competencia, no hay muchos Miquel Bermejos. En Twitter me lo quitaron. ¿Ah, sí? Pero ya estoy... Cabrones. Ya queda con él para batirme a hostias, a ¿sabes? <laughs> Si sí, no has tenido que poner mierdas detrás de TV como yo. No, no, no. De momento no. Diego Daño, que aparte no existe Diego Daño, pues está aquí, eh, no está. Diego Daño. <laughs> pues para adelante. Pues de puta, pues para adelante con el TV. <laughs> Miquel Bermejo, muchas gracias, Miquel. Un placer, Diego.